Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿En qué país se consume más huevo en el mundo? ¿Cómo se hizo el primer manga con inteligencia artificial? ¿Y dónde se puede vivir la experiencia del naufragio del Titanic? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, en 107 países en el periodo de 2015 a 2018, las mujeres representan un 33% de investigadoras en el mundo y solo el 6% ha sido distinguido con el Premio Nobel en áreas científicas. En la Universidad de Extremadura, en España, tres generaciones de mujeres son ejemplo. Ellas son María Eugenia Polo, Laura Muñoz y Claudia Rodríguez. La primera es profesora investigadora de geomática aplicada a la arqueología de la Universidad de Extremadura, con una amplia carrera a sus espaldas. Nos cuenta cómo durante las décadas que lleva dedicada a la docencia ha visto cambiar el papel de la mujer al frente de ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres, aunque se siente, eso sí, muy orgullosa de no haber encontrado barreras. Sí es cierto que generalmente son unos estudios donde hay quizás más proporción de chicos que de chicas, pero a la hora de trabajar, a la hora de realizar nuestra labor, pues muy bien, no hay diferencia. Una profesión vocacional como la de Laura Muñoz, profesora e investigadora de la UEX en enfermería. Dos décadas de trabajo e investigación en un mundo copado en su mayoría por mujeres, pero donde dice que todavía cuesta reconocer el papel investigador y los referentes femeninos. Pues la verdad es que yo nunca me he planteado el hándicap, siempre ha sido un poco pues por reto. Pues al final ha sido un mundo que hemos ido avanzando y comiéndole un poquito el terreno. Pasión que desarrolla ya Claudia Rodríguez a sus 16 años. Estudiante de primero de bachillerato, tiene claro que la ciencia es su lugar en el mundo y lo ejerce desde pequeña. Reconoce que faltan referentes femeninos, pero aún así seguirá esforzándose por ser matemática. A lo mejor porque todavía no conocemos muchos referentes femeninos. Tres generaciones y tres ámbitos de la ciencia que coinciden en lanzar el mismo mensaje a todas las mujeres de hoy y las niñas científicas del mañana. Es una labor muy satisfactoria. El mundo de la investigación está abierto. Está abierto a quien se lo quiera proponer. Si de verdad ya tienen pensado esa rama, les diría que investigasen, que buscasen referentes. El Laboratorio de Astrobiología de Arcetri, situada en Florencia, Italia, es parte del Instituto Nacional de Astrofísica. Trabaja en varios proyectos multidisciplinarios de física, química, geología y biología. Colabora con grupos de investigación nacionales e internacionales y con varias agencias espaciales. In questo laboratorio noi simuliamo condizioni che possono essere presenti nello spazio con l'obiettivo di cercare segni di vita. A caccia di microscopici alieni. Il nuovissimo laboratorio di astrobiologia dell'Osservatorio di Arcetri è in prima linea in uno dei settori più affascinanti dell'astronomia. Simulazione delle condizioni presenti nei dischi protoplanetari, studio degli asteroidi, progetti che riguardano le lune ghiacciate di Giove e Saturno. Soprattutto capire che tracce potrebbero lasciare eventuali forme di vita microbica sul pianeta rosso. Utilizziamo materiali analoghi a quelli che possono trovarsi su Marte, per esempio, e cerchiamo di miscelare biomolecole che sono appunto gli indicatori della presenza eventuale di vita altrove nello spazio con minerali. Forniamo questi campioni che noi prepariamo ai team che hanno sviluppato gli strumenti che sono a bordo dei rover in maniera tale da confrontare risultati di laboratorio con i risultati che stanno arrivando da Marte. In questa maniera cerchiamo di comprendere se quel materiale che abbiamo preparato lo troviamo anche sulla superficie marziana. Informazioni utili per interpretare i dati inviati dai robot esploratori.
Anche il più avanzato, Perseverance della NASA, sta lavorando col supporto dei ricercatori fiorentini dell'INAF. Abbiamo da poco celebrato 2 anni su Marte. Sono stati 2 anni molto interessanti in cui il rover ha perlustrato il cratere Jezero, che è il luogo in cui nel passato vi era un lago di acqua liquida. Fra qualche anno i campioni raccolti saranno portati sulla Terra da una complessa missione che coinvolge NASA ed ESA. Probabilmente sarà una svolta. È molto importante riportare i campioni marziani sulla Terra perché gli strumenti che noi possiamo mettere a bordo di un rover sono miniaturizzati e hanno quindi una potenza, una sensibilità notevolmente inferiore agli strumenti che invece sono disponibili nei nostri laboratori terrestri. Speriamo di trovare materia organica che sia la rimanenza di un organismo vivente. Parliamo di organismi molto semplici, unicellulari, perché le condizioni su Marte favorevoli allo sviluppo di vita, così come noi la conosciamo, sono durate molto poco. Però è possibile che invece si sia evoluta vita microbica, perché sulla Terra si è evoluta appunto nello stesso periodo in cui Marte aveva condizioni molto favorevoli, si sono sviluppati i primi organismi unicellulari e quindi analogamente ci aspettiamo che anche su Marte questo sia stato possibile. Poi questi organismi si sono estinti in seguito al cambiamento delle condizioni marziane, oppure potrebbero essere sopravvissuti nelle nicchie ancora abitabili presenti nella sottosuperficie, dove per esempio le radiazioni non possono penetrare o dove è possibile avere anche ancora acqua allo stato liquido. La missione che potrebbe darci informazioni sul sottosuolo invece è ExoMars dell'ESA, con un rover dotato di una trivella in grado di scendere fino a 2 metri di profondità. Anche in questo caso Arcetri è in prima linea. Il lancio, rinviato più volte per vari motivi, potrebbe avvenire nel 2028. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México una persona consume 345 huevos al año, es decir, más de 26 kilos, por lo que se producen anualmente más de 2.5 millones de toneladas para satisfacer la demanda. Este país es el que más consume este producto en todo el mundo. Seguramente hoy desayunaste 1, 2 o hasta 3 huevos. Este alimento es parte fundamental de la dieta del ser humano y lo ha sido prácticamente desde que habitamos este planeta. Además de ser un elemento central de nuestra canasta básica, para los mexicanos este objeto de cuerpo redondo u ovalado y dureza variable también es recurrente en nuestra vida cotidiana, y lo utilizamos incluso dentro de nuestro lenguaje coloquial, por ejemplo, cuando queremos decir que alguien es muy perezoso o cuando afirmamos que algo salió muy bien. Diferentes tipos de especies nacen de un huevo. Quizá uno de los que más relacionamos es la gallina, pero también la codorniz, el pato y el avestruz, entre muchísimos otros animales. Huevos revueltos, estrellados, divorciados, rancheros, omelette. La variedad en la preparación de este alimento es una de las razones por las cuales, en la despensa, difícilmente faltará 1 kilo de huevo. One Piece es la serie de manga más vendida en el mundo, con casi 500 millones de ejemplares, seguida por Golgo 13 y Dragon Ball con 300 millones cada una. A este éxito contribuyeron los animes, que son adaptaciones a la televisión. En Japón se va a lanzar el primer manga hecho totalmente con inteligencia artificial. Este manga de ciencia ficción fue creado usando inteligencia artificial. Su autor admite que tiene cero talento para dibujar. Por eso apeló a una herramienta como Midjourney para crear a las criaturas de Cyberpunk Peach John, que saldrá a la venta próximamente. Rootport, seudónimo del autor, tardó solo 6 semanas en completar el manga de más de 100 páginas. Además de usar seudónimo, el autor se presenta en las entrevistas con un avatar de gato. Es mucho más rápido que el dibujo a mano. Por muy rápido que dibuje, una ilustración a todo color le lleva a un artista un día entero y esta herramienta la termina en 1 minuto más o menos. Creo que es una clara ventaja.
Este es el primer manga japonés totalmente dibujado por inteligencia artificial y ha generado interrogantes sobre la amenaza que la tecnología podría plantear para empleos y derechos de autor. Pero algunos artistas de manga no creen que sea una amenaza. Me daría mucho miedo utilizar ilustraciones dibujadas con IA tal cual, porque nunca se sabe de quién son los dibujos que se incluyen ahí. Podrían haber recortado ilustraciones en bruto de alguien y que se vean reflejadas en los resultados de la IA, pero puedo utilizarlas como referencia, tomando algunas siluetas bonitas, añadiendo mis propias líneas y actualizando los diseños. Puedo utilizar la herramienta así como buena colega. En esta Academia de Tokio, algunos estudiantes defienden el atractivo del dibujo a mano. Los dibujos humanos me parecen más atractivos, precisamente porque son desordenados. Cuando ves dibujos de artistas tradicionales, a veces la mano es desproporcionadamente grande, pero como es desproporcionada, resulta atractiva. Destacan el tamaño de una mano en una escena en la que un personaje realiza un ataque o el tamaño de la cara de una persona cuando el personaje está hablando. En cambio, la inteligencia artificial calcula la proporción correcta. Otros creen que las herramientas de inteligencia artificial no van a sustituir la creación humana, pero admiten que puede convertirse en una ayuda importante. El manatí, también conocido como vaca marina, es un animal de sangre caliente con piel gris y rugosa. Tiene algo de pelo distribuido en el cuerpo y una gran cantidad de bigotes gruesos. La Universidad Veracruzana en México lleva a cabo proyectos de investigación y conservación de esta especie de mamífero marino herbívoro. Los manatís eran una especie mitológica. Son tan únicos que se les ha incluido en un orden zoológico denominado sirénidos, por ser el origen de muchos mitos y leyendas de todo el mundo relacionados con las sirenas. El mejor ejemplo de esto es el de Cristóbal Colón, que en su primer viaje a América pudo ver a tres sirenas, pero no eran tan hermosas como dicen, pues sus rostros tenían rasgos masculinos. Es un mamífero acuático que vive principalmente en lagunas, en ríos, cenotes, en bahías, o su hábitat es más bien en zonas de manglares. Cuando nacen y son crías se alimentan de leche de la mamá, se alimenta de plantas acuáticas, pastos acuáticos y también se llega a alimentar de lirio acuático. Cuando nacen llegan a medir 1 metro o 1.20 m. Cuando son adultos llegan a medir hasta 3 metros. Llegan a pesar hasta 800 kilos e incluso hay registros de animales que pesan hasta 1 tonelada. En vida silvestre estos animales llegan a vivir hasta 50 a 60 años aproximadamente. Pues antes la gente lo veía como alimento y como un recurso para sacar, porque muchos lo vendían. Que en 1940 y 1950 se llegaban a cazar hasta 20 a 25 manatís al mes. Cuando cazaban un manatí sacaban pailas, como les dicen allá, pailas completas de manteca de manatí. Y al hueso del manatí también le daban un uso. El hueso del manatí, vamos a mostrarles aquí una costilla. Esta es una costilla de manatí y son huesos muy, muy pesados. Es una característica principal en los huesos del manatí porque esto les ayuda a sumergirse. Como parecen huesos de marfil, los ocupaban para los mangos de los cuchillos o de los machetes. El manatí no hay que tenerle miedo. Es un animalito muy, muy cariñoso. Y sí, el manatí lo agarrabas en la alberca, le pegabas en el agua y se recostaba solito en la alberca. Nada más le agarrabas por abajo del hocico y levantabas solito la cabeza para darle la leche. Ha sido un trabajo duro, pero bastante provechoso porque hace unos cuantos años era muy difícil ver un manatí en la laguna. Muy difícil, era casi imposible.
ahorita de quiera la gente reporta que ya los han visto. Según las últimas previsiones elaboradas para la realidad aumentada móvil, en 2023 habrá aproximadamente 1.700 millones de usuarios en el mundo. Este consiste en sobreponer nueva información en un entorno existente. En la exposición Surreal 360 a Salvador Dalí Experience se puede disfrutar de esta tecnología. Más de 200 obras integran Surreal 360 a Salvador Dalí Experience, una exposición diferente por donde se quiera ver, pues las obras están físicamente en Miami. Además, una veintena de las obras expuestas pueden verse en realidad aumentada a través de una aplicación para teléfonos inteligentes creada Exprofeso. Pero además, el visitante cuenta con una experiencia multisensorial en la obra y el entorno de Dalí y cascos de realidad virtual para jugar a ser pintor. Así, en este mundo curado y coproducido por Ignacio Shanahan, es posible que un cuadro se derrite y la pintura caiga al piso, que en otro el personaje cobre vida y se columpie como Tarzán, o un Salvador Dalí surgido de un huevo hable y gesticule apuntando con su bastón. Esta colección itinerante, inaugurada este mes y en principio en Miami hasta mayo próximo, va más lejos de lo habitual en el proceso de reinvención al que está abocada para zanjar la brecha entre las generaciones digitales y las consumidoras de cultura de la forma tradicional. Surreal 360 es producto del trabajo de artistas de Argentina, México, España y Estados Unidos que han logrado codificar los resultados e integrarlos a una aplicación segura para la integridad de los teléfonos de los visitantes. Aquí los asistentes encontrarán muchos homenajes de Dalí a otros cultivadores de las artes y a obras clásicas de la literatura española como El Quijote o La Vida Sueño, grabados de distintas series, esculturas seriadas, piezas de platería y medallas como las que diseñó para los Juegos Olímpicos de 1982 en Los Ángeles. Shanahan espera que algún día exista un Museo Dalí en Buenos Aires y la capital argentina se sume al circuito de ciudades dalinianas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 4.5 y 5.4 millones de personas son mordidas por serpientes cada año. Y de las que tienen complicaciones clínicas, entre 81.000 y 138.000 mueren. En América se estima que ocurren más de 57.000 casos al año. En Panamá se descubrieron 3 nuevas especies de este reptil. 3 nuevas especies de serpientes nunca descritas, dos de ellas endémica de Panamá, han sido incorporadas a la biodiversidad del país centroamericano, según informó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Los estudios para esta investigación iniciaron hace más de 5 años y contó con la participación de científicos de Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Panamá. Bautizada como caracolera escondida por su dieta principal, se distribuyen en las regiones más húmedas de Panamá, principalmente en las tierras altas y el Caribe panameño. Escondidas por más de 40 años, las serpientes comedoras de caracoles neotropicales tienen un estilo de vida único que les hace vulnerables a la alteración de su hábitat. Con este estudio se incrementa de 150 a 158 el número de especies de serpientes conocidas para Panamá. Para el Noticiero Científico y Cultural desde Panamá, Mirta Rodríguez, CERTV Noticias. En su tiempo, el Titanic era el barco más grande y lujoso jamás construido, con más de 46.000 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 de altura, y que en su viaje inaugural el 15 de abril de 1912, naufragó apenas en 3 horas. El Museo Titanic Belfast en Irlanda reabrió sus puertas con nuevas experiencias. Un chaleco salvavidas, una tumbona de cubierta o el mismo violín de la banda del barco son algunas de las valiosas piezas que se pueden visitar en el Museo Titanic Belfast, que ha reabierto este mes tras añadir 4 nuevas galerías al museo del icónico transatlántico de la naviera White Star.
La búsqueda de los sueños es el tema que recorre estos nuevos espacios para ofrecer al visitante una experiencia inmersiva que combina las nuevas tecnologías con la exhibición de artefactos auténticos para contar el relato del malogrado Titanic, desde su construcción en los astilleros de Harland & Wolff hasta su hundimiento y posterior legado. Es la historia del Belfast de principios del siglo XX, de los hombres, mujeres y niños que lo construyeron y de las más de 1.500 personas que murieron cuando en la madrugada del 15 de abril de 1912 se fue a pique en las frías aguas del Atlántico tras chocar contra un iceberg en su travesía inaugural a Nueva York. Deirdre McIntyre nos muestra una fotografía de su antepasado, Roderick Chisholm, fallecido en el Titanic, en su puesto de delineante jefe de Harland & Wolff. Y es que la nueva exposición busca explorar las vidas de aquellos que construyeron el transatlántico, de su tripulación y de los pasajeros con destino al nuevo mundo que no imaginaban su trágico futuro. El concepto de paganismo nació en el Imperio Romano a principios del siglo IV y se refería a quienes adoraban a varios dioses, rechazaban o desconocían la creencia en un dios revelado y negaban que la Biblia fuera la palabra de Dios. Ahora el paganismo ha tomado auge con turismo de retiros espirituales en Egipto. El paganismo vive un periodo de renacimiento con el aumento de los anuncios de retiros espirituales de meditación en Egipto, donde cada vez más grupos acuden para sentarse a adorar a los dioses del país de los faraones. Cada vez más agencias turísticas y páginas web dedicadas a la meditación ofrecen paquetes de viajes a Egipto en los que anuncian retiros espirituales dentro de los templos sagrados con propuestas en las que prometen poder ser testigos de los milagros y poderes de los antiguos dioses egipcios. No obstante, estas prácticas no siempre han sido aceptadas, por lo que las autoridades egipcias emitieron ciertas restricciones, como en 2011, cuando prohibió la entrega de permisos de aperturas especiales nocturnas de los templos o las pirámides en un acto para limitar este fenómeno. El dueño de una tienda de perfumes en el Cairo, dedicada únicamente a estos rituales, explica que los adoradores compran esencias como un factor auxiliar en el proceso de la meditación y varía el producto respecto al tipo de meditación que quieren hacer. El uso de las esencias sagradas era uno de los rituales antiguos más importantes dentro de los templos egipcios para los aspectos espirituales y físicos, que además tenían que ver con los procesos de momificación, la comunicación con dioses y la encarnación. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.